Esta es la orden de registro con la que agentes del FBI allanaron la residencia y oficina de Donald Trump en la Florida. Fue levantado el secreto que había sobre ella esta tarde luego de que el magistrado que autorizó el allanamiento lo permitió y luego de que no hubo oposición por parte de los abogados del expresidente Donald Trump. Se conocen muchos detalles, entre ellos cuáles son los posibles delitos que consideraron los agentes para pedir esta orden de allanamiento, que son los delitos que podría enfrentar el expresidente Donald Trump. El más serio: posible violación de la ley de espionaje. También habría la posibilidad de un delito de obstrucción a la justicia y de manejo criminal de registro oficial de documentos de la presidencia de Estados Unidos. En esta orden, los agentes tienen que demostrarle al juez que tienen razón para creer que un delito fue cometido. El juez entonces revisa esos datos y autoriza o no el allanamiento. Como les decíamos, estos simplemente son los delitos que consideran se pueden haber cometido. Pero vámonos al complejo del Capitolio. Desde allí se encuentra Ione Molinares. Ione, un día de mucha actividad en medio de la reacción que ha cambiado. Los seguidores más férreos del presidente Trump en el Congreso mantienen los argumentos que han presentado desde un principio, pero aquí ha cambiado la conversación sobre lo que estaban buscando los agentes federales y lo que Trump dice, que si se lo hubieran pedido lo hubiera entregado, pero se lo pidieron y no lo entregó. En más de una ocasión, la verdad es que ese proceso de extracción de documentos desde Mar-a-Lago comenzó en enero, cuando los agentes llegaron y extrajeron por lo menos 15 cajas. Después tuvieron que volver con un citatorio en junio y a raíz de que todavía no habían entregado todos los documentos con una pista de un testigo, pues terminaron allanando bajo una orden de este juez federal. Pues el periódico Wall Street Journal da un poco más de detalles de qué fue lo que lograron extraer el lunes pasado del sótano de la mansión de Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump. Y aquí hay un gráfico para que nos acompañen. Son 11 grupos de los que son secretos, ultra secretos, confidenciales. En total 20 cajas y entre ellos vienen algunos folders, también hay unas carpetas con fotos, una nota a mano también. Una de ellas se hablaba del perdón presidencial para un gran aliado de Donald Trump, Roger Stone, y también había un documento que tenía, entre otras cosas, una palabra entre comillas, presidente de Francia. Son varios de los documentos que reporta el periódico Wall Street Journal. Hoy aquí en el Congreso, Juan Carlos, la presidenta de la Cámara de Representantes pedía mesura y especialmente esperar a que lo que se sepa, pues por lo menos se conozca un poco más de información antes de saltar a recriminaciones. Esto fue lo que dijo Nancy Pelosi. Hay leyes contra el manejo inapropiado de este material. Hay leyes contra todo eso. Y todos tenemos que reconocer que esa información que está llegando y que conocemos después es altamente clasificada. Es más que ultra secreta. Bueno, Pelosi dice que ella sabe lo mismo que saben los que están simplemente leyendo las noticias, viendo los reportes de noticias, porque es muy poco lo que se conoce. De hecho, los republicanos de la Comisión de Inteligencia saltaron a pedir y a exigir que se entregue más información. Ellos esta mañana, antes de que aparecieran muchos más detalles y que pues se diera la autorización por parte de los abogados de Trump para publicar esta orden de cateo, pues lo que decían estos republicanos es que ellos dicen que no hay suficiente información y que se le debe entregar toda la información posible a los estadounidenses. Recuerda que el secretario de Justicia dijo este jueves que no puede dar más información de la que simplemente haciendo una excepción dio a conocer el Departamento de Justicia ayer. Esto fue más o menos lo que dijeron algunos de esos republicanos. Aquí está. Miren lo que ha pasado en los últimos 5 años. Y miren la premisa de muchas de sus preguntas. Eran cosas nucleares, eran a lo mejor alienígenas. Ese es el punto, no sabemos. Y les estamos pidiendo que nos digan. Hay muchas cosas que ellos pueden mostrarnos y yo no quiero especular cuáles serían, que podrían llegar al punto de que tal vez no tenían más opción, pero me sorprendería mucho, mucho cuáles serían considerando la gama de cosas que pudieron hacer. Besides this.
Y son esos argumentos cuando un congresista habla de que podrían ser extraterrestres los que hacen que esto sea para muchos tan irresponsable a la hora de los republicanos saltar a generar conjeturas. Lo que más preocupa a muchos es lo que apareció de parte del Washington Post desde este jueves en la noche, en el cual se reveló que posiblemente muchos de estos, algunos de estos documentos clasificados tendrían que ver con el poderío nuclear estadounidense. Eso sí tiene muy preocupados a muchos. Eso nos dijo un congresista hoy. Para todos nosotros nos pone nervioso porque sabemos que hay secretos y información que Rusia, la China, Irán gustarían a obtener, y tenemos procesos de guardar nuestros secretos para nuestra defensa y seguridad nacional. Entonces, por eso es importante dejar la investigación seguir sin manipulación de mentiras o de la influencia de política. Hoy fue un día típico aquí en el Capitolio, cuando normalmente durante todo el mes de agosto hay un receso en el Congreso, pues para poder aprobar esta ley de reducción de inflación del presidente Biden. Llegó todo el Congreso este viernes y por eso pues se aprovechó para hacerle preguntas a muchos de estos republicanos. Algunos de ellos están pidiendo mesura dentro de los mismos republicanos a la luz de tantos ataques directos al FBI, al Departamento de Justicia y a los agentes del FBI. Entonces, pero sin embargo, Juan Carlos, lo que dejaron muy en claro los republicanos es que si en noviembre llegan a ganar y retomar la mayoría en la Cámara de Representantes, van a tener que apretarse el cinturón en el Departamento de Justicia y el FBI porque vendrán investigaciones. Mira. Una mayoría republicana en la Cámara no dejará ninguna piedra sin levantar en cuanto a la transparencia y la responsabilidad de esta politización descarada del Departamento de Justicia de Joe Biden y del FBI. Nadie está por encima de la ley, y yo estoy de acuerdo con eso. Nadie lo está. Y eso lo incluye usted, secretario de Justicia Garland. Eso lo incluye usted, director Wray. Pues parece que independientemente de lo que arroje la investigación, a muchos, especialmente a los más cercanos del presidente Trump, no los van a poder convencer. Sin embargo, muchas de estas declaraciones aparecieron mucho antes de que se diera a conocer este más detalles sobre la investigación del FBI. Habrá que ver, Juan Carlos, qué pasa en los próximos meses y sobre todo qué cambio habrá entre muchos republicanos, si es que hay alguno, en términos de esta investigación, Juan Carlos. Una investigación que no depende del tema político, a pesar de lo que puedan decir los seguidores del presidente Trump. Aquí hay un proceso, hay una evidencia, veremos qué camino toma. Muchas gracias, Dione Molinares, desde el complejo del Capitolio. Vamos a analizar qué significa la información revelada hoy. Para eso me acompaña desde aquí, desde nuestros estudios, Manuel Retureta, él es abogado criminalista. Manuel, quiero poner una gráfica con los tres delitos que están mencionados en ese documento para que le expliquemos a los televidentes sobre qué es lo que hay aquí, cuáles son los posibles delitos que creen los agentes federales se pudieron haber cometido. Y vamos a reiterar que aquí hay una presunción de inocencia y todavía no ha habido acusación en contra de nadie. Pero esos delitos incluyen la posible violación de la ley de espionaje, la obstrucción a la justicia y el manejo ilegal de registros oficiales. Comencemos por la ley de espionaje, Manuel, y con la reacción de lo que has visto hasta ahora de ese documento. La importancia de eso es, no, obviamente, que es un documento clasificado, pero el nivel de clasificación que por lo menos los papeles de la orden de registro nos dicen. Son documentos de alta seguridad, lo que se llaman documento compartimentalizado, sensitivo, es uno de los niveles más altos. Así que el nivel de clasificación, si había alguna duda que, bueno, a lo mejor nada más que son documentos que no tienen tanta importancia, no es algo que se debe pensar ahora porque sabemos que es algo importante. También lo que no sabemos y lo que se ha reportado es que algunas de esas clasificaciones tienen que ver con programas nuclear y hay un proceso bajo de la ley que se usa para declasificar esos documentos. Así que la defensa del presidente que él puede declasificar cualquier cosa va a tener que responder a esa ley también.
Manuel, estamos viendo en este momento este documento al que se le levantó tenía un registro, no se podía publicar, está publicado. Como abogado, ¿cómo se llega a este documento y qué tienen que hacer los agentes federales, en este caso los fiscales, los abogados del Departamento de Justicia, para que un magistrado, que es el tipo de juez que autoriza este tipo de allanamiento, les diga que sí? ¿Ellos simplemente le dicen queremos hacer esto y el juez le dice que sí? ¿O cuál es el proceso para llegar a este documento? El proceso es complicado. El proceso tiene un fiscal, un agente que están trabajando este caso. Ese agente tiene que hacer una declaración, un affidavit, para soportar lo que están pidiendo aquí. Dentro de ese affidavit, ese agente le tiene que decir a un juez que es la única manera que podemos recibir la información que estamos buscando. Hemos tratado muchas otras cosas. Esto es lo que ha ocurrido en este caso que nos lleva hasta este punto. Y el juez entonces le puede hacer preguntas cuando entran a su oficina para pedir esto. Pero el juez tiene que llegar a la conclusión que sí, esta es la única manera, y ha llegado al tiempo que parece que no se va a dar esta información o se va a destruir esta información para dar esa orden y firmar esa orden, que lo que vea. Acuérdate, Juan Carlos, lo que no tenemos aquí es tan interesante o más interesante de lo que tenemos. Lo que tenemos es nada más que la orden de registro y el inventario de lo que se llevó de Mar-a-Lago ese día. Lo que no tenemos es el affidavit de la gente que nos explica todo lo que ocurrió en esta investigación y por qué se necesita ahora. Y no esperamos que eso se vaya a salir ahora. Y pongamos los datos concretos. En febrero llegan representantes de los archivos nacionales y recuperan 15 cajas de documentos que entregó de manera voluntaria el expresidente Trump. Luego, en junio, hay una visita de funcionarios del Departamento de Justicia con una orden judicial y retiran documentos. Esto ya es con orden judicial. Luego, en junio, el Departamento de Justicia pide otra orden para que les sea entregado el video de las cámaras de seguridad para ver quién tuvo acceso a este material. Y luego se da este allanamiento. Es decir, acá hay un proceso. Esto no fue algo que se hizo de un día para otro, sino por lo que entiendo, y corrígeme si estoy mal, llegó un punto en que determinaron en que había algo que no cuadraba, un testigo que les dijo, y que o Donald Trump no quería entregar estos documentos o que sus funcionarios no estaban diciendo la verdad. Sí, lo que sabemos es que había un tiempo que se estaban trabajando juntos y que el Departamento de Justicia y los abogados y los agentes le estaban dando la deferencia al presidente, pero parece que desde junio hasta este momento ocurrió algo, y lo que ocurrió no sabemos exactamente, pero puede ser que una persona dentro de Mar-a-Lago le dio información al gobierno diciéndole que a lo mejor los documentos no están en la posición que pensaban que estaban, que a lo mejor una persona tiene acceso para eso, que no tienen la autorización para tener ese acceso. Así que el proceso siguió adelante, pero es obvio ahora con esto que algo ocurrió que necesitaba ir hasta este punto para registrar, en vez de nada más que colaborar y llegar a acuerdo de cómo se entregan estos documentos. Manuel, para terminar, sabemos que este documento menciona tres posibles delitos. Esos delitos tienen unos mínimos y máximos de una posible condena, de una sentencia. Ahora, la pregunta aquí es, aquí no sabemos a quién podrían acusar. Esto no quiere decir que Donald Trump esté enfrentando estos cargos, o podría esto señalar que Donald Trump puede enfrentar estos cargos. No, esto no dice Donald Trump hizo esto o otra persona hizo algo. Esto nada más que dice que estas son estas leyes y que estaban buscando información sobre estas leyes. Una de las leyes que es interesante, que es grande en lo que podría ser, es el cargo de obstrucción. Las leyes llevan 10 años, 20 años, 3 años como un máximo, pero la ley de obstrucción de una investigación lleva un máximo de 20, y lo que no sabemos, queremos todos saber, es cuál es la obstrucción y obstrucción de qué. ¿Esta investigación o obstrucción de otras cosas? Porque no se dice, nada más que se apunta el código de los Estados Unidos ahí. Muchas gracias, Manuel Retureta, abogado criminalista. Vamos a seguir seguramente hablando de este tema. Muchas gracias, Manuel. Un buen fin de semana. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la